Gálatas 5, 22 y 23 dice: Mas en cambio la clase del Espíritu Santo que produce nuestra vida, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el primero es el amor. Cuando Male me dijo, ¿de qué quieres hablar? Y yo, déjame yo, Espíritu Santo, ¿qué quieres que hable? Amor. Y yo, ok, el amor. El amor es un tema tan maravilloso y tan amplio como lo es el amor de Dios. Y hoy quiero compartir lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para ustedes. Tú no puedes manifestar el amor de Dios si antes no lo conoces. El primer punto que quiero que te lleves a casa es: conoce el amor de Dios. ¿Cómo puedes conocer el amor de Dios? Di conmigo, recibiéndolo, disfrutándolo, experimentándolo. Tenemos que conocer el amor maravilloso y eterno de nuestro Dios. ¿Dónde se encuentra ese amor? Di conmigo, en los brazos de mi Padre. En los brazos del Padre Celestial está ese amor disponible para cada uno de nosotros. Es un amor único, especial, para ti y para mí. ¿Y cómo es este amor? Si estás apuntando, apunta dos características. El amor de Dios es incondicional y el amor de Dios es eterno. Incondicional, la palabra dice en Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas con Dios. Es decir, que el amor de Dios no pone condiciones. El amor de Dios está presente y disponible para cada uno de nosotros. Es incondicional. Efesios 1:6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados y Él no hace acepción de personas. Él nos acepta en el amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda característica del amor de Dios es eterno. La palabra dice en Jeremías 31:3: Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable, te acerqué a mí. Romanos 8:39 dice: Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo primero que el fundamento que quiero poner de mi enseñanza es que el amor de Dios es incondicional, Dios no hace acepción de personas, y que el amor de Dios es eterno, es para siempre. No se agota, no tiene principio ni final, porque es como Él. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y la Biblia no dice que Él tiene amor, la Biblia dice que Él es amor. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Te invito a conocer al Espíritu Santo. Él es Dios en la tierra. La palabra dice en Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién es el encargado de derramar el amor de Dios en nuestros corazones? El Espíritu Santo de Dios. Si quieres conocer el amor de Dios, tienes que conocer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso este congreso se llama Soplo de Vida. Y hemos exaltado a la persona del Espíritu Santo porque Dios quiere que tengas una relación íntima y personal con Él. Dios envió al Espíritu Santo a la tierra para convencer al mundo de pecado, revelarnos a Jesús, y la labor de Jesús es llevarnos al Padre. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, la labor del Espíritu Santo es revelarte a Jesús, presentarte a Jesús, convencerte de pecado, de que tú necesitas un Salvador, y cuando revela a Cristo, entonces tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pasas de ser de las tinieblas al reino de la luz, y ahora eres hijo o una hija de Dios. Juan 14:26, y este es Jesús hablando, dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará los que os he dicho. El Espíritu Jesús le decía, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y ellos decían, ¿cómo nos va a convenir que te vaya, Señor? Si tú eres lo máximo, eres Jesús, eres el Dios hecho hombre, estás aquí con nosotros y pasamos tan rico contigo. Y él dice, pero es que yo estoy con ustedes, pero este estará en ustedes. O sea, Jesús estaba al lado de ellos, pero el Espíritu Santo iba a estar adentro de ellos. Y por eso nos conviene que Él se haya ido, porque Él envió al Consolador, al Maestro, que nos revela todas las cosas, al que inspiró la Biblia, a los 66 libros que contiene este libro, y Él es el que te revela qué quiere decir cada palabra de la Biblia, de la palabra de Dios. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús diciendo, el Espíritu Santo va a dar testimonio de quién soy yo en la vida de los creyentes. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién es la labor de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces, para poder, hoy yo quiero que tú aprendas que debemos conocer el amor de Dios para poder manifestarlo. Tú no puedes manifestar algo que tú no conoces. Es como que tú no puedes vender un producto que jamás hayas usado. Te toman una foto y dicen, ay, sí, tu pelo está lindo, no, pero es de mentira. No, hazme una propaganda para un champú que hace crecer el pelo. O sea, no puedo hacer eso porque este pelo no es verdad. Entonces, sería falta de integridad. Pero sí puedo hacer propaganda las pelucas como Chiqui Bombón. Entonces, yo no puedo manifestar algo que no conozco. Yo no puedo dar a conocer algo que yo no tengo. Tú no puedes hablar del amor de Dios si no conoces el amor de Dios. Entonces, estoy dando por hecho que conoces el amor de Dios. Ahora te voy a enseñar cómo manifestarlo. ¿Por qué es importante manifestar el amor de Dios? Porque tú y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos sus mensajeros. Tú y yo somos sus embajadores. Tú y yo somos sus testigos. ¿Testigos de qué? Del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Isaías 52:7 dice, qué hermosos son los montes, sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¿Cuál es esa buena noticia? Es el mensaje de salvación y vida eterna. ¿Cuál es esa noticia? Es el mensaje de que hay vida eterna disponible para ti, que Jesús envió, que Padre envió a Jesús a morir por ti para darte vida eterna. Juan 3:10-16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes están supuestos a llevar esas buenas noticias? Tú y yo, di conmigo yo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8, en adelante dice, en realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y está en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvos, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo significa que tienes vida eterna. Vida eterna significa que el día que tú partas de esta tierra, irás a la presencia de Dios. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. Que el tiempo que pasemos en la tierra será temporal, pero el tiempo que estaremos con Dios será en la eternidad, para siempre. Si perdiste a un ser querido en este tiempo y esa persona tenía clara este mensaje, te vas a volver a encontrar con él. Y esa es nuestra esperanza. Si tú no hablas
y enseñas y proclamas y predicas las buenas noticias, ¿qué va a pasar? Romanos 10, 14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Tú y yo somos los mensajeros. Dile al de al lado, tú eres mensajero. Aquí hay muchos mensajeros y la gente, aquí hay mucha gente que trabaja de mensajero y el rap y el que lleva la comida y el que lleva, te lleva el recibo y que te paga la luz. Pero tú eres el mensajero más importante de todos. Eres el mensajero de las buenas noticias del plan de salvación. Y la pregunta que te hago yo hoy es, ¿a cuántas personas has llevado a los pies de Jesús? ¿A cuántas personas has manifestado el amor de Dios? Ay, Jesse, pero lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo. Yo me convertí a los 16 años. Entré a la universidad a los 16 y medio. Aquí está María, mi compañera de clase, que es testigo, que yo evangelizaba hasta el perro que se me atravesaba. Yo no sabía cómo hacerlo, pero era tanto el amor que yo sentía y la gratitud y el fuego que yo sentía que yo les decía no, y los corderos los mataban y la sangre y el dintel. Yo le echaba un cuento del Antiguo Testamento. Yo no sé si recibían a Jesús por miedo o por susto, pero ellos recibían a Jesús. Porque yo, persona que se me sentaba en un avión al lado, persona que salía evangelizada. Porque yo decía, yo no sé si esta persona la vuelvo a ver, yo no sé si esta persona, yo soy la encargada de darle la buena noticia, yo no sé si cuando llega al cielo y Dios me dijo, ¿te acuerdas del man que estaba en el avión y te quedaste callada porque tenía sueño y era floja y no querías hablarle en ese momento? Pues el man se murió y se perdió. Y yo no. Y claro, en la medida que fui madurando, fui mejorando mi presentación del evangelio. Pero mis amigas recibieron al Señor en ese entonces, hoy en día varias de ellas sirven a Dios para la gloria de Dios. Y ella ahora es pastora, imagínense. Entonces, entiendo que te puede dar pena, entiendo que te puede dar temor, entiendo que de pronto no sabes cómo hacerlo, pero así de fácil es. ¿Quieres ir al cielo? Sí. El camino para el cielo se llama Jesucristo. Cuando mueras, ¿sabes? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? No sé. Te tengo la solución. Tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quieres hacer esa oración conmigo ahora? Sí, ok, repite. Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Amén. Ok, ya eres salvo, nos vemos. Bye. ¿Cuánto me tomó eso? Un minuto. Obviamente, si tienes un minuto, eso fue en el bus. Eso fue Evangelio Express. Si tienes tiempo de tomarte un café con una persona y hablarle y explicarle, chévere. Pero si no tienes, por lo menos dile, ¿sabes qué? Dios te ama. Una sonrisa, Dios tiene planes con tu vida, bendigo tu vida, te ves linda hoy, qué ojos más lindos tienes, porque ya la sonrisa no te la veo, pero qué bellas te quedaron esas cejas. En el supermercado, en la estación de gasolina, tienes que aprender a tener esa relación con el Espíritu Santo, que Él te diga, es ahora. Hay personas que te toca regarlas como las maticas, echarle agua, echarle agua, echarle agua, hasta que un día Dios te dice, hoy. Y hay otro que te dice, ya. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu y tenemos que ser obedientes. Y cuando seas obediente, Dios te va a dar las palabras, el denuedo, y te va a dar todo lo que debes decir para que esa persona pueda entender el plan de salvación y las buenas noticias. Pero yo me imagino que en esta casa te dan clases de evangelismo y tú aprendes a cómo hacerlo. ¿En dónde? En la EFI, Margarita. Así que si no sabes cómo hacerlo, inscríbete en EFI. Que el próximo ciclo empieza muy pronto. ¿Qué tipo de amor debemos manifestar? El mismo amor que Dios te manifestó a ti. El amor de Dios que es eterno e incondicional. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Y hoy quiero abrirles mi corazón, porque hay un abismo enorme entre la iglesia y el mundo al cual Jesús nos envió. Jesús murió por personas,
no por instituciones. Jesús murió por personas, no por organizaciones religiosas. La gente de esta sociedad, llámese Barranquilla, a veces no quieren ir a las iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, porque hemos sido de mal ejemplo. Hemos dado mal ejemplo. Y nos tienen tildados como los aleluyas religiosos, que criticamos, que señalamos y que condenamos. Y nuestro mensaje no está llegando a aquellas personas que necesitan conocer el amor de Dios. Porque no hablamos de una religión, hablamos de una relación personal con Jesucristo. Pregunta, ¿tu vida es un reflejo del amor de Dios? ¿Tus amigos y tu familia se han acercado más a Dios después de que tú conociste a Dios o a lo contrario? ¿Tus amigos ven en ti algo diferente y dicen, ella es diferente, qué tiene ella que no tengo yo? Y te se han dicho, oye Isa, ¿tú por qué eres así? Siempre estás contenta, tú irradias una paz. No sé, hay algo en ti que tienes, es una vibra, es una energía, una cosa así, porque así te vayan a hablar tus amigas. Y tú le dices, sí, esa energía es una luz, sí, tremenda, es una luz, se llama el Espíritu Santo. Y a veces te va a tocar hablarles en su idioma para que ellos entiendan. Porque si tú le hablas tal cual como dice la Biblia, no te van a entender. Es como que tú, hay médicos aquí, el médico, llegas, vas al médico y te explica, señora, usted lo que tiene es una endometriosis que no sé qué, y tú dices, ábreme en español, por favor. Porque tú no estudiaste medicina. Para cada profesión hay un lenguaje, hay una jerga, el abogado, el educador, el científico. Y los que estudian esa carrera son los que saben hablar como esa carrera. Entonces a veces nosotros le hablamos a las personas en nuestro idioma religioso, cristiano, evangélico, y la gente no nos entiende. La iglesia se ha vuelto un club exclusivo para cristianos donde no hay espacio para la gente de este mundo. Los pecadores, especialmente los pecadores que no viven como nosotros, que no se visten como nosotros y que no hablan como nosotros. La iglesia se ha llenado de gente que vive una doble vida porque no se atreven a mostrarse lo que son realmente. Por temor a ser rechazados, a ser juzgados y a ser sentados, disciplinados y echados fuera de un departamento, un ministerio, un grupo de conexión, un liderazgo o hasta una iglesia. Entonces dice, si lo que la pastora piensa, tiene que dice que yo tengo que hacer, yo lo voy a hacer, pero por dentro puede estar podrido y tú no sabes. Conozco muchas iglesias que los jóvenes y los líderes viven unas dobles vidas, porque ya aprendieron la cartilla de lo que tienen que decir. Ah, tengo que decir que oré todas las semanas. Ok, check, 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 check. Digo mentira. Tengo que decir que mi grupo estuvo llenísimo. Voy a decir que estuvo llenísimo. Tengo que decir que. Y empiezan a mentir y a vivir una doble vida. Para no perder su posición de liderazgo. ¿Sabes? No juzgues a las personas cuando están pecando diferente a ti, porque es que pecado es pecado. Ah, porque es que él es un adúltero, pero yo soy una mentirosa. Pecado es pecado. Ah, es que él es un fornicario, pero yo soy una orgullosa. Pecado es pecado. Ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. De nacimiento y de profesión. Ante los ojos de Dios no hay categoría de pecado. Nosotros los humanos nos encargamos de ponerle categoría y decir mentirita blanca, mentirita piadosa. No, esa no es tan mala. Ese pecado no es tan malo porque nadie lo ve. Pero los que se ven, los condenamos. Y les damos duro. Dios quiere que la iglesia sea una familia donde todo el mundo se sienta bienvenido. Dios quiere que esta iglesia sea un lugar para todos, un lugar con las puertas abiertas. A mi familia amada por Dios. A mi familia que ama a los demás con ese mismo amor. A mi familia que recibe y acepta al pecador. Dios te dice, ven
tal y como eres. La pregunta es, ¿lo puedes decir tú? ¿Lo dices tú igual o lo dices de diente para afuera porque sabes qué es lo que tienes que decir, pero por dentro estás esperando que la persona deje X o Y pecado? ¿O dices, no, no, mejor cambia y después vienes? Mejor quítate ese pelo verde, póntelo negro porque aquí el pelo verde no se acepta y después vienes. Se te ve increíble. No, mejor deja esa querida que tiene y después vienes. Mejor deja el trago y el alcohol y la rumba, todo eso y después vienes. Mejor deja la droga y todo lo que haces por ahí y después vienes. Tienes que decir, ven, y Dios hace el resto. Tienes que decir, ven, y conoce el amor incondicional de Dios. Y Dios se va a encargar de transformar y restaurar tu vida. La función de la iglesia es el mensaje de la reconciliación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, predicar el evangelio para que las personas se reconcilien con el Padre. Para que las personas se reconcilien por medio de Jesucristo con el Padre Celestial y se vuelvan hijo o hija de Dios. Nosotros no tenemos el ministerio de la santificación. El ministerio de la santificación es del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence del mundo de pecado y juicio? El Espíritu Santo. ¿Y por qué tú estás tratando de convencer de pecado a la otra persona? La pregunta que te hago hoy, ¿y si no cambian? ¿Y si no dejan ese pecado? ¿Los vas a aceptar? ¿Y si nunca dejan de ser ladrones, los vas a aceptar? ¿Si nunca dejan de ser mentirosos, los vas a aceptar? ¿Si tienen confusión en su género de identidad, los vas a aceptar? Tu función es predicar el evangelio, hablarles del amor incondicional de Dios, y el resto lo hace el Espíritu Santo. Si tú lo llevas a tener una relación personal con Dios, si tú lo llevas a conocer la Biblia, si tú lo llevas a discipularlo, si tú lo llevas a enseñarles a orar, ellos y el Espíritu Santo se va a encargar de transformar el corazón y renovar la mente de esa persona. Algunos necesitarán liberación, pasar por restaurados, algunos necesitarán un overhaul, como cuando tú coges un carro y, mejor dicho, lo desarmas, lo pintas por dentro, lo pintas por fuera, le arreglas las llantas, le cambias el motor. Algunos nada más necesitarán un brillito, una cera, una lavadita de carro y ya. Pero de eso se encarga el Espíritu Santo. Si queremos cerrar esa brecha entre el mundo y la iglesia, y esa brecha que nos impide llegar al corazón del mundo, necesitamos cambiar un paradigma que ha existido por generaciones en la iglesia y que está equivocado. La iglesia ha colocado la verdad por encima de la gracia. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y verdad. ¿Y por qué la iglesia siempre pone la verdad primero que la gracia? Quiero que notes el orden. Gracia va primero que verdad. La gracia va primero porque es el fundamento. Di conmigo, fundamento, sobre el cual se construye la verdad. ¿Por qué? Porque nadie puede abrazar la verdad de Dios si primero no conoce su gracia. O sea, un pecador no va a saber que pecado es pecado o que no debe dejar de hacer aquello que no debe hacer sin antes no conoce el amor incondicional del Padre. Si antes no ha llegado a los brazos del Padre a decir, me siento amado, me siento aceptado, así tal y como soy. Ayer Andrea dijo que tenía años sirviendo a Dios, 2 años, dijo tu hija, y no conocía el amor. Ella escuchaba así, yo sé que Dios me ama, pero no lo creo. Y no se sentía amada por Dios, siendo una hija de esta casa que nació en el Evangelio, hija de pastores. Y ella confesó eso porque ahora que está adulta, conoció el amor de Dios. Se siente libre, amada, aceptada.
Entonces nosotros tenemos que primero predicar la gracia, el amor incondicional del Padre, decirle a la persona, ven tal y como eres. Y luego le vas a enseñar la verdad de la palabra. Pero le queremos meter la palabra y llevarlos a bibliazos antes de enseñarles que Dios los ama eternamente y sin condiciones. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono ¿de qué? De la gracia. ¿Para que recibamos qué? Misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando colocamos la verdad primero que la gracia, promovemos hipocresía. Promovemos personas que no dejan que el Espíritu Santo las transforme porque se vuelven actores de la religión. Performance. Se vuelve cambio de conducta. Llegas a la iglesia, te tienes que vestir así. Cuando llegas a la iglesia, tienes que hablar así. Cuando llegas a la iglesia, tienes que tener la Biblia decorada linda como por la que hace Lenny. Todas las mujeres pastoras tienen esa Biblia. Tienes que pedirle a Lenny que te decore una. Tienes que tener tu cuadernito de Amazing porque todas las pastoras tienen cuadernito de Amazing. Y empiezas a aprender un comportamiento. Yo soy psicóloga. Empiezas a tener un cambio de conducta, pero no hay un cambio de corazón. Y nos volvemos robots del evangelio. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vives en el cambio de conducta, te cansas. Porque llega un momento que se te cae la careta y se abre la cortina y se acaba el show y te dice, ¡ups! Me descubrieron. Te cansas de aparentar, de vivir una fachada de la aleluya evangélica perfecta. Te cansas de tratar de ser cristiana porque el cristianismo no se puede empujar. Tú no puedes tratar de ser cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es morir. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. El que va a vivir la vida de Cristo a través de ti es Cristo mismo. Tú no la puedes vivir, por eso es que estás cansado. Entonces tienes que dejar que Cristo se vea a través de ti. Salga el amor, salga el gozo, salga la paz, salga la paciencia, salga el dominio propio. Empecé hace 7 semanas y media a cambiar, tomé una decisión de cambiar mi estilo de vida. Por muchos años he sido obesa. Por causa de miles de excusas que te puedo decir. 6 embarazos. Hormonas, tratamientos, no podía tener hijos, mi cuerpo me cambió. Yo era tan flaca como las niñas que estaban aquí, cantando y bailando. Pesaba 55 kilos cuando tenía 16 años, fui modelo. Dios no me creó gorda, ese no es mi diseño original. Y yo le dije, Padre, yo quiero volver a mi diseño original. Como tú me creaste, porque sé que hay personas que nacieron gorditas y morirán gorditas porque son gorditas de contextura gruesa, pierna gruesa, brazos gruesos. Así que ámate con esa contextura que Dios te hizo así, rellenita. Y al que le gustan las rellenitas va a estar feliz contigo porque hay carnecita para agarrar. Porque no se trata de ser 90, 60, 90. Se trata de ser tu mejor versión. ¿Ok? Entonces, lo primero que hice fue ponerme a cuentas con Dios. Me fui al lago de mi casa, me puse los audífonos y empecé a adorar con esta canción que hemos cantado todo este fin de semana. Y le decía, Espíritu Santo, estoy cansada de ser adicta al azúcar. Estoy cansada que el azúcar me gobierne y que yo saque la excusa de que no puedo porque tú, ay, es que tú no me entiendes, es que yo no puedo. Y le dije, estoy cansada de ser tan floja. Porque como decía Nati, no te vas a adelgazar por osmosis ni te van a meter en una cámara hiperbérica y vas a salir flaquita lista. No, tienes que hacer un esfuerzo. Y en ese momento le pedí perdón a Dios y le dije, sana el dolor que tengas que sanar, porque las adicciones son producto de situaciones vividas dolorosas y por las cuales no hemos sanado. Y cuando hay un dolor no sanado, buscas la adicción para adormecer, anestesiar el dolor. Entonces yo le dije, Señor, ¿quién? Tú sabes que yo soy pro sanidad, yo me meto en todo curso, yo le digo al Espíritu Santo, sáname, pero si hay algo por ahí todavía que no me ha sanado, sánalo. Le dije, Señor, yo no quiero ser
adicta, porque la vida abundante de una hija de Dios no es depender de una harina como el pan, el azúcar blanca. Ahora soy racista, nada blanco, ni pan blanco, ni azúcar blanca, ni arroz blanco. Todo morenito, todo integral. Y lloré y le dije: Padre, yo no lo puedo hacer. Perfeccionate en mi debilidad. Me glorío en mi debilidad para que el poder de Dios repose sobre mí. Y me puse a cuentas y lloré y lloré y le dije: esto no lo puedo hacer sola. Necesito de tu Espíritu Santo, que me da la fuerza, el dominio propio y la perseverancia. Y anoche fueron a comer conmigo y vieron que comí salmón con vegetales. Y no comí postre porque no me permito comer nada, ni porque estoy en Amazing, ni porque estoy en mi tierra, porque en mi tierra hay que comer la cocada, porque hay que rica la cocada, ni las piñitas tampoco. Ni tengo día libre, ni tengo cheat day, ni tengo día de hacer lo que yo quiero. Porque tú, un drogadito, no le dirías: ay, niña, un poquito de droga. Pero viene y me dice: ay, pastora, un poquito de dulce no hace nada, hoy es domingo. No, hoy sí hace algo, porque si soy adicta al dulce y al azúcar, y tú me das un azúcar, entonces mi cuerpo va a decir: quiero más. Y las 7 semanas se van a ir a ajuste. Entonces, te estoy contando mi debilidad, porque no sé cuál es la tuya, pero en ese momento yo reconozco mi debilidad, porque yo no puedo pretender ser algo que no soy. Y el Cristo que está en mí es el que me ha dado la fuerza para permanecer desde esas 7 semanas que llevo caminando y comiendo saludable. Entonces, Dios quiere que tengamos una relación con Él en transparencia, en sinceridad, sin máscaras, donde nos podamos mostrar tal y como somos y esperar que Dios, el Espíritu Santo, haga una obra genuina de transformación en nuestros corazones. No hay nada mejor que la gente se acerque y te diga: wow, cómo has cambiado. Pero que no sea algo falso, sino sea algo verdadero, que es la obra del Espíritu Santo en tu vida. La única manera que un pecador se va a acercar con confianza al Padre es si está seguro que no va a ser juzgado, si está seguro que no va a ser rechazado, si está seguro que no va a ser condenado. Y para eso necesita conocer el amor incondicional de Dios. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Iglesia AMI, necesitamos ser una familia donde todo el mundo sea bienvenido y sienta que pertenece. No es fácil, es un cambio de paradigma, porque por años nos condicionaron a mirar de arriba abajo cuando alguien llega. Esa mujer tiene una falda muy cortica. Mírale el escote. Mírale el ombligo, ahora las chicas con el crop top. Mírale la camisita, mírale la barriguita afuera. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y la miras de arriba abajo. La niña se dio cuenta. Entonces, por lo menos disimula. O sea, la religiosa aquí ve en ti y dice: condénala. Seguramente es una prepago. Mírala cómo viene a la iglesia, está buscando clientes seguramente. Porque como tu marido te dijo, te pegó un cacho con una prepago, las tienes cruzadas, pero resulta que Dios te va a usar para restaurar a las prepagos. Entonces tienes que ir por encima de lo que por años, el cassette, el CD, el MP3, que te has dicho por años. Hay que hacer esto, ¿no? Pregúntale, ¿qué estamos hablando de este congreso? Espíritu Santo, ¿cómo le hablo a esta persona? Espíritu Santo, ¿cómo le llego a este joven? Espíritu Santo, ¿qué le digo a este señor, a esta señora? Una atmósfera de amor incondicional, de un lugar donde todos se sientan aceptados, es la atmósfera perfecta para luego exponer la verdad de Dios. Porque cuando tú has puesto el fundamento, la gracia y el amor, y traes la palabra,
El Espíritu Santo es el que se encarga de escudriñar los corazones, de penetrar, como dice la palabra, que esa espada que lleva hasta lo más profundo y penetra el alma y divide. Y entonces el Espíritu Santo es el que empieza a hacer la obra y le trae la convicción de pecado. Tu labor es enseñar, no señalar. Tu labor es exponer la palabra, no condenar. Hola, te saluda la pastora Malena y junto con mi esposo Iván Delgado pastoreamos la iglesia AMI Central en Barranquilla. Espero te haya gustado este mensaje y que lo puedas compartir con otros amigos y otras personas que seguramente lo van a necesitar. Ayúdanos a ser colaborador de este ministerio y a través de este link puedas hacer tus donaciones. Seguramente muchas otras personas podrán recibir este mensaje y ser bendecidas. Pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Dios te bendiga.